¡Qué tirazo me mandaste! Por tu culpa me metieron gol. Necesitamos a alguien para el próximo partido. Yo juego fútbol. ¿Pero qué brazo tienes para el béis? Quiero jugar fútbol, ser profesional. En el béis también se puede. Yo voy a ser como los grandes. Héctor Espino, Fernando Valenzuela. ¿Quién es Fernando Valenzuela? No, hombre. Hola. Hola, ma. ¿Cómo les fue? Perdimos. No, ganamos. ¿Cómo? ¿Tienen hambre? ¿Puedo invitarlo a mi casa? ¿Esa es tu casa? Sí, mía y de mi familia. Por aquí. Hola, pa. Hola, señor. Hola. Trajimos pizza gratis. Hola, mamá. Hola, corazón. Invité a un amigo y trajimos pizza gratis. ¡Qué bien! ¿Cómo te llamas? Mauricio Contreras Durazo. ¿Y tú? Yo me llamo Reinaldo. Mucho gusto, Mauricio Contreras Durazo. Déjenme la pizza, yo la caliento y vayan a saludar al abuelo. Vamos con el abuelo. Y lo ganan con su majestad el cuadrangular. Oh, es la última. Oh. Por un momento. Hola, abuelo. Ay, hola, mijo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Invité a un amigo. Ay, muchísimo gusto. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Un momento. Esa pelota ya se fue. ¿Cómo lo supo? Mi abuelo es el mejor en el béisbol. ¿Por qué se fue mi papá? Porque quería un mejor trabajo. ¿Y California está muy lejos de aquí? ¿Crees que algún día vaya? Claro que sí. ¿Por qué no? Te quiero. Rey, mijo, toma tu posición. Y tú, Contreras, derecho, como te enseñé, ¿eh? Ay, no vayas a tirar. De que tiene buen brazo, tiene buen brazo. Tú puedes, vamos. ¡Vamos! Hijos, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Oh, lo ganamos en la novena entrada. Muy bien. Dice Mauricio que él lo ganó solo. En la vida como en el juego, no puede uno hacerlo todo solo. Se necesita compañeros. Oye, a propósito de compañeros, ¿me trajiste la...? Ah, sí. Toma, abuelo. Ah, tu mamá es la salvadora de este pueblo. Bueno,
¿Y qué pasó? ¿Cómo va lo de la academia? Pues estuve pensando que tal vez... No, no sé, abuelo. La vida es muy corta. Y no hay que darle tanta importancia. La vida es como... como un juego también. Pero hay que jugarlo bien. Pero ánimo. Sí. ¿Qué no? ¿El béisbol es lo que más les gusta? Claro que sí. Pues ahí está. Pues entonces hay que fregarse, vamos. Todavía tengo que verlos jugar la serie del Caribe, que es... el mejor béisbol del mundo. Muy bien, muy bien. Me hablaron del hospital para decirme que alguien, quién sabe quién, le llevó pizza al abuelo. Estuve platicando con él y viendo lo de la academia. La verdad es que sí quiero ir, papá. Ese es un tema que ya habíamos hablado. El futuro está en una carrera universitaria. ¿Crees vivir como deportista? Para eso tienes que ser el número uno. ¿Estás seguro que vas a ser el número uno? Claro que quisiera irme, pero luego pienso que no estoy siendo realista, como dice mi papá. Pues sí. Y tú sabes, dejar a la familia, mi mamá, mi papá, todo eso. Pues sí. ¿Y nada más me vas a decir eso? ¿Qué quieres que te diga? No sabes lo que dice un mejor amigo, ¿no? ¿Qué dice un mejor amigo? Pues que todo va a estar bien. ¿Cómo quieres que te lo diga si yo tampoco lo he hecho? Pues sí. Estamos este día reunidos sabiendo que todos en esta vida tenemos un llamado. Y ese llamado hoy, Reinaldo Borges lo ha cumplido. Nos reunimos también sabiendo que el Señor es... Lo de la academia. ¿Estás seguro? Nos hace descansar y junto a aguas de reposo nos conduce. Sí, jefe. Por amor a su nombre. En México existen dos ligas de béisbol. La Liga Mexicana, que es a la que pertenece esta academia, y la Liga del Pacífico. Pero hay una cosa que es la que nos une. Es el amor por ese deporte. El amor por el béisbol. Y claro, el hecho de querer demostrar quién es el mejor. ¿Y la Serie del Caribe? Es el nieto de Borges. Para jugar la Serie del Caribe, primeramente tienes que jugar en la Liga del Pacífico. Pero no nada más eso. Tienes que ser campeón. Señores, aquí en la academia vamos a tratar de forjar de ustedes unos grandes jugadores y además de eso, unos grandes seres humanos. Si ustedes siguen esa línea, yo les aseguro que pueden llegar a ser profesionales. ¿Y las ligas mayores? Para llegar a las ligas mayores, hacen falta dos cosas. Disciplina y talento. Arriba, a entrenar. ¿Y nosotros? ¿Ustedes? ¿Ustedes, el Dogao? Mistakes take away what
¿Qué les damos? Ya no tengo lugares. Necesito jardineros. Perfecto, jardineros. Izquierda, derecha, centro, donde sea. Bueno. Hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, ma. Ya nos dieron todo nuestro equipo, con nuestros nombres y todo. Están bien padres. ¿Qué tal tus compañeros? Me llevo bien con ellos y me gustó la posición. ¿De verdad? Ojalá fuera catcher, pero en este momento estoy de jardinero. No sabes qué gusto me da, corazón. Te extraño. Hola, ma. Bien, ya sabes, aquí. Es duro, pero estamos aprendiendo mucho. Oye, ¿y qué posición juegas? Pues ahorita nos tocó de jardineros. También estamos aprendiendo inglés. Yo me estoy destacando ahí para cuando vaya a los Estados Unidos. Ay, mira, qué bueno que estás aprendiendo inglés. Te va a servir mucho. ¿Qué onda, grandote? ¿Qué hubo, Lorenzo? ¿Qué hubo, Gaby? Hey, ¿qué te pasa? Primero aprende a tirar. ¿Ah, sí? ¿Me va a enseñar un jardinero o qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Párenle! Pues déjalo que te enseñe. Ándale, que te enseñe. ¿Te quiere lucir? Vas. Strike 2. Ponchado. Strike 1. Strike 2. Ponche.
Hola. Hola. Perdón, ya me voy, ¿eh? ¿No ha llegado el coach? Mm-mm. ¿También juegas base? ¿Y cómo te llamas? Se llama Gaby. No juega béisbol. Va a estudiar medicina. Es mi hija y ya se va. Adiós, pa. Adiós. Dime una cosa, Borges. La lectura del grandote la hiciste ahí mismo, en el campo. Sí. Tengo un lugar. ¿Lo quieres? ¿Mauricio? Mauricio tiene talento, pero de disciplina nada. Venimos juntos, coach. Yo respondo por él. Rey. Hey. ¿Estás dormido? No, ¿cómo estás dormido si te acabo de contestar? Ah. ¿Piché bien? Ponchaste a los dos mejores, ¿para qué me preguntas eso? La primera señal. ¿Cómo sabías que ese grandote le iba a tirar? No, no sé, no soy adivino. Primero lo estudias. Y después, tú sigue mis señales, ya sabes. ¿Y Gaby? ¿Gaby qué? ¿Cómo le hago con ella? Dame mi señal. Vamos a jugar, esa es mi señal. ¿Y si la invito a salir? ¿Y si te pones a jugar? ¿No sabes lo que es el amor? Es la hija del coach, Mau. No manches. Hacía bastante calor esa noche. Estábamos perdiendo 2-0 en la Serie Mundial. De pronto veo venir a Tommy con Fernando y dije, que no lo vaya a sacar. Y de pronto veo que le pregunta a Fernando, ¿qué estás haciendo? No vas a permitir que hagan ni una sola carrera más. Y después de eso, todo cambió. Y entonces todo comenzó a fluir. Todo comenzó a fluir. ¿Y todavía son amigos? Los amigos son como la pelota. Dos gajos unidos por 108 costuras. Eso no se rompe fácilmente. Que Dios los cuide. Gracias, Nelson. Tengo dos noticias que darles. La primera es que Lorenzo no está ya en la academia. Y la segunda es que dos nuevos jugadores se integran con nosotros. Reinaldo Borges y Mauricio Contreras. Muy buen trabajo, señores. Muy buen trabajo. Felicidades. Yeah.
Oye. Hola. Necesitamos platicar. ¿Ah, sí? Totalmente. Tu papá está muy preocupado por ti. Hay mucho gandalla aquí en la academia. Y me encargó mucho que te cuidara. Y pues él manda. Él es el jefe. ¿Quieres salir conmigo? Claro que sí. Todo sea por el coach. Ok. Entonces, el jueves. Está perfecto. ¿Cebolla? Por favor. Muchas gracias, doña Mari. Buenas, doña Mari. Órdenes del coach. ¿Quieres? Me han de pedir algo. ¿Qué, güey? Tú no digas nada, que si no hubiera sido por mí, no hubiéramos ganado. Ah, seguro. Ey, pero qué buena primera. ¿Viste? ¿Ya bien? Sí. ¿Voy? No voy. ¿O que me vea primero? ¿Me vas a hacer caso? ¿Sí? No vayas. Aguanta. Hola. Hola. Llegas 2 días tarde. ¿Ah, sí? No sabía que habíamos quedado. Habíamos quedado. Al menos yo. No, yo por cumplir con lo que me pidió el coach. Bueno, entonces le voy a preguntar a mi papá para ver si es cierto. No, 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 me pidió mucha discreción, ya sabes cómo es. Claro. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Imagínense un enano gordo y además portero. ¿Eras tambolero? Pues sí, la verdad. Bueno, bueno. Se le dan los deportes. Ay, claro, doctora. Acerca del robo de bases. Todos sabemos que un corredor que tarda 3.3 segundos en recorrer los 90 pies es un corredor muy rápido. Pero además de que nosotros, como sus coaches, vamos a estar tomando los tiempos del pitcher... A ver si no te canchas robándote la base con Gaby. Te van a batear. Si en el caso del pitcher, que es un pitcher izquierdo... Hola. Hola. Creí que íbamos a ir a cenar o algo así. Ah, sí, sí. Listo. Ok. Vámonos. Sí. ¿Y a qué hora llega tu papá? Como en una hora, hora y media. Ah. ¿Y tú? ¿Piensas jugar béisbol para vivir? Sí. ¿Y en dónde? Aquí. En Estados Unidos. Estados Unidos es muy grande.
California. ¿Y? ¿Y allá qué hay? No, ¿veis dónde se fue mi papá? Yo pensaba que todos los beisbolistas eran guapos. Mira, ya sé que están saliendo, así que te voy a decir dos cosas. Si te equivocas haciendo lo correcto, no hay ningún problema, no pasa nada. Puedo vivir con ello. En cambio, si te equivocas haciendo lo incorrecto, ahí sí que me vas a conocer. Ese me interesa. Juegan juntos. Bueno, señores, ustedes me conocen, saben que no me gusta andarme con rodeos, así es que voy a ser directo. Se van de la academia. Coach, pero no es para tanto. Nosotros solo quisimos... A ver, cállense. Tú te vas a los guerreros y tú a sultanes. ¿Y yo? ¿Tú? También a sultanes. No me decepcionen. Y no se me emocionen tanto, porque todavía les falta un mes aquí y me van a lavar diario. Todos los excusados. Purgante. ¿Qué se le ocurrió? Parecen niños de 10 años. ¿Me firmas tu autógrafo? Por favor. Claro. Gracias. Venga, muchachos. Me hubiera gustado que él estuviera aquí. ¿El abuelo? Hey. Vengo, voy con mi jefe. Claro.
hijo. Qué sorpresa ha sido para mí todo esto. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. ¿Y tú? Bienvenidos, fanáticos del rey de los deportes, al juego inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol. El béisbol es un deporte exacto que construye monumentos y destruye catedrales, decía el Vago Setién. Y estamos en esta catedral del béisbol, el Palacio Sultán, viendo este magnífico juego, un clásico de la Liga Mexicana, Sultanes contra los Diablos Rojos. Tiene potente Diablos Rojos en esta temporada es su poder al bat. Dice haber un problema de comunicación entre catcher y pitcher. Parece que no se entienden en este momento. Las señales de pitcher y catcher, la batería no está en un momento de acuerdo. Vean, bola mala, la segunda, y aquí ya hay problemas para Cazola. Le pegan doblete, productor. Se va hasta segunda y se envasa. Sin outs en la pizarra. Va a tener que haber una charla entre catcher y pitcher. No me estás mandando lo que te pido. Eres un novato. Tú no me dices qué hacer aquí. Regresa al plato. Y parece que el diálogo no parece prosperar entre pitcher y catcher. Claro. Por lo que el manager tiene que venir a aclarar el asunto en el montículo. Le está pidiendo la pelota, saca Cazola. Aquí está Sultanes con los jóvenes, que son dos grandes prospectos que hoy se consolidan al debutar en el béisbol de la Liga Mexicana. ¿Ya viste? Sí. Pero tú sígueme señales, ¿ok? Una bola, pitcher. Tienes corredor en segunda, no hay out. Bienvenido a Liga Mexicana, Contreras. Gracias, senpai. Hoy mismo, en el partido inaugural, ¿por qué no? Vamos a ver a Contreras y a la dupla de la Academia de Guadalupe del amateurismo al béisbol profesional. No te ibas a quedar en el hospital. ¿Y creías que me iba a perder esto? ¿Qué pasó con ese triple que te conectaron, eh? Estabas pensando en mí, ¿verdad? Claro, sí. Claro. No distingo las señales. Ponte lentes o algo. No, no es de lentes, es de color. De viejas, no lo voy a hacer. ¡Ay!
Alex Medina, de Tiempo Deportivo. ¿Usted qué cree que se deba que les llamen el dúo indestructible? Somos amigos desde niños. Yo conocí lo que es el béisbol por Reinaldo. Bueno, en realidad el secreto está en sus uñas. ¿Te refieres a las señales? No, en sus uñas. Sí, enséñales, ándale. Muy chistosito, güey. Ándale. Sí, él me las pinta. Es uno de sus muchos talentos. Acabo de mencionar que no va a arriesgar el físico de un solo jugador. ¿Acaso esto tiene que ver con los rumores de que los Diablos se llevan a Mauricio? Por supuesto, no estoy enterado de ninguna transacción. Siguiente pregunta. Continuamos en este juego de sultanes, enfrentando a rieleros de Aguascalientes. Estos sultanes van por el título y al bat viene el catcher Borges, que está teniendo una gran campaña. Y está enfrentando a un viejo conocido, al pitcher Salcido. ¡Hola! ¿Qué? ¿Ahora por eso te pagan o qué? Se rumora que hubo mala sangre desde la Academia Mexicana de Béisbol, donde tuvieron que compartir incluso dormitorio durante largo tiempo. ¡Ay! Lorenzo y Reinaldo Borges, y aquí tratando el pitcher de rieleros de hacerle la guerra psicológica al bateador de Sultanes, que se pasa con ese sencillo productor, va a llegar al inicial sin ningún problema. Le había tirado dos a la cabeza, lanzando muy ceñido, pero Borges mostrando sus grandes cualidades. Ahí está una vez más envasándose y elevando su porcentaje de bateo. Está de 2-1 con este sencillo. Productor mandó un elevado en el cuarto inning al jardín central. ¿Tú juegas béisbol? Seguramente has escuchado hablar de la enfermedad de Lou Gehrig. Las razones por las que se desencadena una enfermedad así son desconocidas. Y el proceso de evolución de enfermedad depende de cada persona. Oiga, ¿y cuál es el tratamiento? Bueno, lamentablemente, el 90% de las personas que padecen esta enfermedad llegan a su término antes de los 3 años. Es una enfermedad mortal. ¡No! Sí, habíamos platicado de 1.5 y de 2 millones, pero el paquete ha cambiado en estos meses. Somos el equipo con mayor número de ponches en toda la liga. Pero recuerden que yo tengo de catcher también a Pepe Reyes. 2.5 por Contreras y 2 por Borges. Ok, Amelita, 4.5. Pero los quiero vestido de rojo la semana que viene. ¿Va? Ah, va. Bueno, yo... Gracias a todos. Yo no voy.
Oye, Reyes, muy buen trato, ¿eh? Uh-huh. Entonces. ¿Podemos firmar el contrato? No, no. No, yo ya no quiero jugar. Ah, ¿para qué? Me dejas colgado y no me contestas las llamadas. ¿Qué te pasa, Reinaldo? Es que me está dejando solo, eres tú. Mira quién es el egoísta. Todo por lo que hemos luchado lo estás poniendo en riesgo. Me vale lo que quieras, ¿eh? Yo sigo mi camino. Yo ya puedo caminar solo. ¿Creerlo, Chan? ¿Que Reinaldo anunció su retiro? Era bueno, la verdad. Lo vamos a extrañar. Señor Borges. Señor Borges. Disculpe, señor Borges. Si gusta acompañarme, por favor. Adelante. ¿Te gusta el cuadro? Que sí me gusta. A ver, silencio, por favor, estamos trabajando. Hazle caso porque es la hija del presidente. Bienvenido a los Diablos. Hey. Hey. ¿Me das una cuba pintadita, por favor? Champ. Gracias. Hey, directora. Karen. Karen, sí, Karen. Sí. ¿Se te ofrece algo? A ti te gustan las curvas, ¿no? Totalmente. Bueno, te voy a recomendar que uses más tu slider. Salud. ¿Te tiró la onda? Pero te tiró la onda. Me tiró la onda. Definitivamente te tiró la onda. Sí, sí, sí. Pocha. ¿Vas a volver a venir alguna vez? Parece que en 2 semanas voy para allá. Mau, eso me dijiste hace un mes.
Bueno, se canceló el juego, Gaby. Yo no tengo la culpa. Mauricio, yo creo que esta distancia no nos está haciendo bien. Deberíamos de verlos por lo menos un fin de semana. Sí, uno no, no sé. ¿Sabes qué es esto? Mira, esto es pasar tiempo con tus amigos, es convivir. ¿Dónde está todo eso, todo lo importante en la vida? Esperamos que venga Mauricio. Mira, de hecho ya ahí viene. Está llegando. Mauricio. Yo los he invitado a cenar porque les tengo que dar una muy buena noticia. Señores, están ustedes frente al nuevo manager de los Naranjeros de Hermosillo. Felicidades, coach. Qué buena onda. Quiero que jueguen conmigo. Es la Liga del Pacífico, la Serie del Caribe, todo lo que han soñado en su vida entera. ¿Qué les pasa? Si vas a venir aquí, es para entrenar. Sí, coach. Hey. Perdón por la tardanza, es que... ¿Qué pasó? Todo ha sido muy confuso. Estoy muy, muy confundido, ¿sabes? Todo ha sido muy rápido, Karen. Y tú eres una chica hermosa, ¿ok? Eres hermosa. Pero... ¿Me estás cortando? Charros de Jalisco. Bueno, la pregunta sería qué sienten ellos que yo piche para ellos, ¿verdad? Tuviste éxito en la Liga Mexicana con Sultanes y Diablos. ¿Qué te hace pensar que te irá bien en la Liga del Pacífico? Pues, que voy a pichar, voy a pichar bien.
¿Cómo estás? Rey, ¿por qué no nos dijiste nada? A mí o a Mauricio, somos tus mejores amigos. Bueno, Mauricio, no es un buen momento. ¿Dónde estás? Estoy con Reinaldo. ¿Estás con Reinaldo y no es un buen momento? Mauricio, por favor, no te empieces a hacer tus historias en la cabeza. Mira, ¿sabes qué? Mejor hablamos al rato. No le digas nada. No. Mejor. ¿Qué vas a hacer? Jugar. ¿Cómo te sientes? Lo más bonito de lo que pensaba, ¿eh? Sí, muy bonito. ¿Supiste lo de Mauricio? Se fue con los charros. Seguramente le pagaron muy bien. Traen buen equipo. Solamente uno va a la Serie del Caribe. Te cuento un secreto. Gaby nos va a nosotros. Bienvenidos al inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Están listos los campeones Yaquis de Obregón, los Venados de Mazatlán, los Cañeros de los Mochis, Charros de Jalisco, los Águilas de Mexicali, los Mayos de Navojoa, los Tomateros de Culiacán, los Naranjeros de Hermosillo. Vamos con ellos. Empieza la batalla y con la sorpresa de que Reinaldo Borges, después de su ausencia en la Liga Mexicana, vino a parar nada menos y nada más que a Hermosillo con los Naranjeros. Esto quiere decir que se enfrentará a Mauricio Contreras, que representa el jersey de los Charros, los viejos amigos, ahora como rivales, mientras que los Charros aventajan la serie 2-0 con Hermosillo ahí pisándole los talones. También los Yaquis de Obregón, los actuales campeones, también quieren decir presente. Algo que nunca antes habíamos visto. Los Naranjeros se impusieron a los Mayos de Navojoa y están en la gran final a pesar de las evidencias molestias que se han visto en su cuarto bate, en el gran catcher, en el gran Reinaldo Borges, que ha tenido que lidiar y batallar mucho con las lesiones. Desde Guadalajara nos encontramos en el último y decisivo partido de la serie. La atención a tope. No hay un lugar vacío en este parque. ¡Tiempo! ¡Venga, Rey! ¡Venga! ¡Fuerte ahí! ¿Cómo está tu Cuando tiempo? Aquí nuevamente rompe el contacto, raro, como un perro ver a Borges enfrentar a su viejo amigo Mauricio Contreras. Esta vez no portan los mismos colores, defendiendo franelas distintas, algo inusitado en esta pareja que había crecido tanto conjuntamente. Y hoy lo vemos en un momento que nunca se pensó lo podríamos observar en la Liga Mexicana del Pacífico. Aquí tenemos al bat, al gran Reinaldo Borges, que pues está observando a su amigo, o podríamos decir, cuentan los rumores, ex amigo. ¡Golpe! Y vean, ahí para muestra ese botón, lo golpea. ¿Qué traes, güey? Va a ser por bola. ¿Qué pasa? Cuidado, se ve con cara de pocos amigos y se podría armar ahí. A ver si te loco, güey. Pablo, hay una escaramuza allá ahí.
porque ya sabemos que es de sangre muy calientita y parece que esta amistad aquí la vemos totalmente terminada. ¡Súbelo, Cecilia! Parecía una amistad irrompible, hoy los vemos totalmente distanciados. Cosas del béisbol. Hermosillo, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Vaya serie hemos tenido, vaya partidos y todo se definió en el definitivo. Un triunfo inolvidable. Bueno. Yes, I'm Mauricio Contreras. Of course, yes. No problem, yeah. I'll be there, yeah. Nunca jugué profesional. Nunca tuve su talento. Mucho menos el tuyo. La verdad sí tengo mucho miedo. Yo más, hijo. Mauricio, tenemos que hablar de varias cosas, pero de entre ellas tenemos que hablar de Reinaldo. ¿Qué? ¿Qué con Reinaldo? ¿Tú has oído hablar de la enfermedad de Lou Gehrig? No. ¿Cómo no me dijo? ¿Cómo no me dijo, eh? ¿Y dónde estabas? Somos amigos, ¿no? Somos amigos. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Dónde estabas? Eres mi novia. ¿Por qué no me dijiste Mauricio, nada? No, Mauricio, yo era tu novia. Thank you.
Hay algo que puedo hacer por ti. Ir a romperla con los Dodgers. No la vais a regar, güey. Entonces a seguir jugando, ¿no? E igual yo no sé hacer otra cosa. Vas a la Serie del Caribe, ¿no? ¿Qué diría el abuelo, no? Diría que juguemos a ganar. Eso diría. Seguro. Talking $4 million, no less. Harry, thank you. Ah, it's so good to finally have you here, son. Thank you. I'm very glad to. So are we, son, so are we. Well, let me introduce you here to my friends. This is Mr. Brito and Charles. Have a seat, young man. It's very simple. We need to know that you are staying. You won't be putting us at risk. We sign you stay. No more playing around. And you pitch for nobody but me. Is that right? Right. Put it right here. You saw it here, gentlemen. Our new pitcher. I'm so excited I can't see straight. Sign on the dotted line. There we go. Right there. A little pressure. And this guy right here. And Mr. Brito, he discovered Fernando Valenzuela. I know. And he thinks you might be next. Not bad, huh? Sign right there. Sign right there. Do you need some time to think? Contreras, gusto en conocerte. Titán, caray, qué gusto. ¿Cómo sabes mi nombre? No, has seguido mucho tu carrera desde aquí. Tienes un brazo muy privilegiado. Gracias. Ese contrato que te ofrecieron los dueños de los Dodgers, mucha gente se moriría por él. Pero no te va contento. Sabes, los momentos que más satisfacción me ha dado mi carrera es cuando me he puesto el uniforme que dice México. En esos momentos, uno juega con mucho orgullo, juega para su gente. Esos juegos nunca se olvidan. ¿Y tú? Tu récord de inicio de temporada. 3 home runs en un partido. Here comes Cashner, big guy, fastball, hit in the air to right. Back goes Kemp, it's over his head, it is over the wall. Adrian drives another one to right field. Back goes Kemp to the wall. Hits the top of the wall and goes out. And would you believe it? A towering smash to right field. He's hit 3 of them. Qué orgullo nos diste a todos. Gracias. Gracias. Bienvenidos a esta gran noche que da inicio a la Serie del Caribe. Hermosillo está de fiesta por los próximos 7 días. El lanzamiento inaugural, el toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela, nada más y nada menos, señores. Señores, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? ¿Están bien? Excelente. Un poquito tarde, ¿eh? ¿Qué es aquí? Ya te dije, en el campo sí. Allá afuera no me gustan tus señales. Señores, quiero que me pongan atención. Todo va a estar bien. Ustedes están aquí porque han demostrado que son los mejores. Y no somos solamente un equipo. Somos una selección. Somos los mejores del país. Ya estamos en la Serie del Caribe. Por eso tenemos aquí el nombre de nuestro país. Por eso tenemos aquí los colores en nuestro uniforme. Bueno, señores, vamos a ganar esta Serie del Caribe.
vamos a demostrar que somos los mejores. ¿Cierto? Sí. Mauricio, calientas. Abres el juego. Rey, tú eres mi capitán. Chico. Señores, con todo, venga. ¿Quieren ganar o no? ¿Quieren ganar o no? Venga. Campeones, señores, venga. No, te buscan ahí afuera. ¿No te ibas a quedar en Los Ángeles? Y perderme todo esto. ¿Y esta vez ya no te vas a cambiar de equipo? No. Aquí están los grandes peloteros de la zona del Caribe. Muchos de las grandes ligas. ¡Qué gran serie tendremos aquí en Hermosillo, amigos! Rey, cuidado con el cuerpo, ¿eh? ¿Y tú? Cuidado con mi hija, ¿eh? Serie del Caribe. Mauricio, que tire el slider. Es su mejor pichada, pa, no la está haciendo. Mija, déjame hacer mi trabajo. Sí, ahorita hablamos. Dile a Mauricio que tire el slider. Reinaldo y Mauricio, el dúo indestructible, se están convirtiendo en una de las grandes esperanzas en esta serie del Caribe, esperando el equipo mexicano que los lleven hasta el partido de campeonato. Reportando para el Imparcial, desde Hermosillo en el Estadio Sonora, Óscar Soria. Juegos, qué gran nivel de pelota, y en este todos contra todos se han visto grandes jugadas, un espectáculo y heroísmo fantásticos, conflictos, pero en resumen hemos tenido un magnífico béisbol.
juegos entre las cuatro selecciones han terminado y los equipos fuertes se perfilan para la gran final. Hey, Joe, ¿cómo estás? Bien, Mike, ¿tú? Así que el muchacho Mauricio rechazó la oferta que le hice para venir a jugar con los Dodgers, ¿eh? Él decidió venir a jugar aquí a la Serie del Caribe. Está bien. Como quiera, te voy a decir una cosa. Gane la Serie del Caribe y les mantengo la oferta. Y todo está listo para esta gran final en la Serie del Caribe. México, increíble serie, viniendo casi siempre de atrás y ahora enfrentando a la Dominicana, que sin duda es el gran favorito a lo largo de toda esta serie por la calidad de sus grandes peloteros. Y ahí podemos ver al héroe de la noche de ayer, a Mauricio Contreras, que lanzó las 9 entradas completas. Lanzamiento para home, el batazo va para el fondo, va para atrás, home run de la Dominicana, que se va arriba 2-0 en esta octava entrada. Difícil se pone el encuentro para el equipo mexicano. Y le dio el voto de confianza al pitcher abridor, el manager de Naranjeros. Pero le están apedreando el rancho. Y va a colocar República Dominicana a hombres en segunda y a otro en la antesala. Y mira lo que está pasando, Pablo. Están llamando a Contreras. Y parece que tiene que ir con todo. No hay más. Esto le puede jugar como arma de doble filo porque Contreras lanzó las 9 entradas la noche de ayer. Algo increíble. Contreras tuvo la responsabilidad de ganar el juego semifinal para estar aquí. Y parece que con el brazo agotado ante la algarabía de los aficionados, allá va Mauricio a intentar frenar el poderoso ataque de la Dominicana. Es imperativo detener el bateo de los dominicanos. ¡Y lo ponchó! ¡Qué gran out de Contreras! Lanzamiento del pitcher mexicano, le pegaron. Cuidado, se puede ir del parque la pelota. ¡Ah! Y México está abajo 2-0. Prácticamente tiene que suceder el milagro para remontar el partido. Lanzamiento para home. Es golpeado el catcher mexicano. Allí va y le reclama, ya sabemos que es mecha corta. Y allá va Mauricio a defender a su compañero. Se vacían los dog outs y se arma la... Van a tener que llegar a detener, se armó la escaramuza con todo. ¿Cómo te sientes, Rey? Ahí voy. ¿Quieres que me quede? Te espero afuera. No, hombre. No, vete para allá. Ahorita te alcanzo. ¿Para qué te quedas? Vamos a acabar esto. Ya está muy romántico esto, ¿no? Sí, cada vez se pone más romántico. Te veo afuera. Oye, Mau. Gracias. ¡Venga! Buscando el equipo mexicano regresar al partido y para ello es menester anotar un par de carreras que lo pongan extra innings. Contra las cuerdas y aquí está este batazo. Y México logra mandar increíblemente este encuentro a extra innings. Parece mentira y ahora es la responsabilidad de Borges poner adelante a la escuadra mexicana. Rompe el contacto, Reinaldo. La vida es como un juego. ¿Estás seguro que vas a ser el número uno? Rey, toma tu posición. La verdad sí tengo mucho miedo. La novena mexicana, viene el picheo. ¡Borges! Esa pelota ya se fue. ¡Y se fue del parque! ¡Jonrón de Reinaldo Borges!
home run que pone adelante a México. Y la responsabilidad va a recaer ahora en Mauricio Contreras, porque ya hizo su parte, tiene adelante a México. Lanzamiento para home, batazo profundo, parece que puede ser de hit. Gran lance, una atrapada increíble para sacar el out. Un nuevo ponche, qué gran juego de Mauricio. A un out de la victoria, la escuadra mexicana, tan lejos, tan cerca, viene Contreras. Le pegan, batazo que se va a la zona de tercera, se va de hit hasta la primera. Puede correr hasta la intermedia y en la segunda base está la carrera del empate de la República Dominicana. Tantos innings lanzados ya le están cobrando precio al pitcher mexicano. ¿Puedes creerlo? Final de la Serie del Caribe. Estadio lleno. Oye, tienes equipo, ¿eh? Estás solo. Hey. ¿Qué diría el abuelo, eh? Tengo la menor idea. ¿Qué partido hemos vivido, amigos? Partido maratónico, más de 7 horas de gran béisbol. México está un solo out de ser campeón. Lanzamiento para home. Línea de hit. Y tendremos jugada en home. Corredora, la registradora, el tiro para home y vamos a ver si tiene la pelota. ¿La tiene Borges o no la tiene Borges? Ahí está el umpire buscando el momento. Me queda la duda porque fue arrollado el catcher mexicano. Ojalá la tenga. Todo mundo expectante de este momento. ¡Ahí está la pelota! ¡México campeón de la Serie del Caribe! ¡Increíble! En mi vida había visto un instante así. La novena mexicana saca un partido dramático, la verdad. Inolvidable. Esto va para la historia del béisbol. Ya me cargaste muchos años, hermano. Ahora me tengo que cargarte a ti. Pasó. Pensé que este iba a ser el día más feliz de mi vida. Entiendo. Imagínate que él está ahí. Todo va a estar bien. Gracias. 15 llamadas. Él hizo 15 llamadas para que tú estuvieras aquí.
Thank you.